El tiempo dedicado a la tertulia, don Samuel Tapia, muy buenas noches. Estás aquí muerto de risa. Sí, sí, estaba muerto de risa porque me dijiste Oye, ¿cuántas fotos sacaste hasta las me chicas? Dijiste ahí, que... ahí. Ah, saqué un par de ellas, sí, sí, sí. Te vi que Yo soy deportista. Un... ¿Eh? Y... Y vaya cabreo tenía, vaya cabreo tenía, porque las cosas hay que contarlas como son. Sí. Tenía un cabreo monumental porque la medalla de oro no es oro puro, oro macizo. Es una aleación entre bronce, plata y luego ten... y por encima tiene una capa de... De, 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 oro, de oro. De oro, oro. oro. Como, como la, como Pero no sabía que era bronce eh, el interior. Como, como las como sí. la joyitas que uno le intentaba comprar a la piba cuando era pibe, que, que al final <ríe> <ríe> era todo chapado. ¿no? Era se, se lavaba la mano y se le quedaba el Leo. Pero digo que. que, que la que, quería que, llevar que, a, un, a, un, a una compraventa de oro <laughs> seguro. ¿sí? sí, sí, sí. Pero di la verdad por, eso? por, eso por eso lo que nos también. estábamos <laughs> riendo. Di la verdad. Porque hiciste correr a Seven. Hice correr a Seven. Eso era la verdadera razón. Por la que nos estábamos riendo. Pues mira que se ven para. Y, y, y bueno, Díaz, le saqué varios tirones. Y se días una vez, hizo sudar a Badaico también. también. ¿Sabes qué el día del ascenso.? Bueno, del... cinco minutos duró, ¿no? Cinco bueno, minutos sí. y con el desfibrilador bueno, Con un no defibrilador. ¿Cómo de cinco minutos, qué fuerte. Qué fuerte. Eso no es cierto, Sam. Mira, buenas noches de nuevo. Buenas noches, buenas noches. Ay, buenas noches de nuevo. Sí, si mira esta pantalla aquí, cuando yo se en esta pantalla, así que bueno, Me veo más flaco aquí. <laughs> sí, porque te ves de perfil. <laughs> Oye, vamos, vamos, a, bien, vamos, bien, vamos a reírnos, vamos a intentar pasarlo bien, <laughs> sí, porque bien. después del resultado del Tenerife no estaba la cosa para dos resultados, encadenamos dos eh, resultados, nada bueno, porque el empate ante el Mallorca, si vence ayer en Andúa, tiene otra trascendencia, otra historia, pero si pierde, totalmente... Totalmente distinta. Ah, y cómo se pierde, ¿no? Porque si. Sí. A los 15 minutos ya va a durcer. Sí, sí, sí. La verdad dos que sí. cero, pues. Sí, Sam. Esa falta de concentración, esos minutos que tienes que salir concentrado, donde el equipo está completamente fresco y sales al campo con las ideas claras. No olvidé. Y que te hagan un gol en el minuto 8 y en el 17. Pues. No olvidemos que el Mirandés estaba, está invadido en su, sí, su casa no, todavía, no, o sea, que, sí, que sí. los que están eh, enfrente eh, no venían de resaca, que tampoco, ¿eh? Que tampoco Que llevemos 20 jornadas. ¿Cuántos jugadores que han está en el Tenerife y en el Mirandés? Hasta siete, hasta siete. siete ocho, sí, estaba Guarochena, Auteneche y Michael, que es el y, bueno, humera, no También está, también está humera, Roberto, Michael. está Pausendró, sí, eh, sí, eh, estaba Sando. también Belvis este Belvís. Y todo lo que hacen con todo lo que hemos ido dejando nosotros. Sí, pero es que en pero una ninguno, semana... Pero ninguno rindió aquí, salvo Michael Mesa, que... Pero es que Guarochena te hace que ¿no? Que no pudimos ver ni disfrutar aquí sí. el resto es que tampoco pero Guarotera. es que Michael Meza, eh, a mí era un futbolista que me gustaba a mí me gustaba Guaruchena eh. yo iba a decir lo mismo que Samuel Guaruchena es un futbolista que a mí me gustaba lo que pasa es que yo se lesionó y, sí. y sí. esa pubalgia maltratada sí. y, y, y quizás, y, quizás no, no rindió por eso no, no quizás no esa suerte <laughs> calidad tiene porque a mí me parece que, jugador, para, que... La segunda, para la segunda división liga 1-2-3 ¿no? sí para, la, para esta categoría cualquier dirección deportiva con un poquito con unos dedos de frente lo hubiera renovado el killer del Mirandés de Sí. decían por la tele el killer del Miranda sí 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 sí, sí es un Cuatro para mí un futbolista bastante lleva... interesante tiene un uno contra uno eh, muy peculiar y es un futbolista que desborda con y aparte tiene gol vamos o sea, a ver yo, yo no es por quitarle le hierro la hierro el asunto pero vamos a ver cuántos equipos son capaces de, de ganar en ese campo sí no no no, no sí el Miranda eh, nunca ha sido un campo fácil eh, aún, aún ahora menos con el equipo reforzado como está no o sea complicadísimo Complicadísimo ganar ahí en Andúa. El, el Tenerife creo que hizo una, una primera parte muy discreta. Vamos, tan discreta que... Mala. Que mala. Y una segunda parte o, que podía haberlo hasta, hasta empatado. Vamos a llamar la cosa por su nombre. Primera sí. parte mala. No estaba directamente. El partido, el, el partido contra el Mallorca, uno se siente la, tiene la sensación, eh, el que estaba en el estadio y el que pudo verlo por televisión, tenía uno, tenía uno la sensación, lo vivimos Nira y uh -huh. yo, eh, estábamos en, en, en la grada. Tiene uno la sensación de que el partido eh, se pudo haber ganado en cualquier momento. Sí, sí porque en el, el, Yorka, el Tenerife iba al peso del partido. Y, y cuando salía del estadio, por, le, le faltaba profundidad, por, quizás el. Pero llegaban. El, definición. Sí, pero digamos, termi llegaban. Terminar. Porque terminar, llegar llegaba. Creadas, creadas mil jugadas. Y, y bueno, ya el tema de definir o no definir. Al final, mm. eso depende de, del estado anímico, de la suerte, de, sí. de, de, ese, de ese olfato del delantero, ¿no? Mm. Pero. Y en cualquier momento, pues veías tú que el partido te lo podías levantar. Sí. Y que, salvo en el último mano a mano de, de Brandon con, con, con Dani Hernández, ese es el único momento en el que dijiste, wow. Eh, Podíamos haberlo perdido. ¿eh? Pudimos haberlo perdido. O sea, el futbolista era un poquito Ayer, por ejemplo, yo no tuve la sensación, no. ni en el minuto cero. Que Desde se que podía part... ganar. ¿Desde que de, de ese partido se podía ganar? Es que empezamos muy mal. No, Brandon es del Mallorca. Brandon, del del Mallorca. Yo, cuando yo fui con él. Bueno, cuando no me gusta utilizar la, 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 la primera persona. Cuando fui con una con granadilla a Mallorca. Mira que has exprimido esa historia. Mira que viviste cosas. Brandon, se comió tranquilo en No Brandon, lo están esperando para que Brandon, las pague, no le, no Brandon ahí. le dio un, una buena granadilla. Eh, o sea, le amargó la vida. Había un, también un medio centro en aquel Mallorca B que en el Heriodoro estaba, de, 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 estaba en el banquillo, que es Company. Que entre él, eh, Brandon y un morenito que había por el lado izquierdo, le, le manejó la vida a Granadilla. Y mira cómo son las cosas que ahora están en el, el primer, equipo. En el, en ¿Cómo el primer se, equipo. ¿Cómo se llama el delantero del, del Mirandés que marcó los dos primeros goles? Ahora Augusto. Busto. que viene del Sporting B y son los dos primeros goles que. Sí. A Bustos lo vimos jugar marca, en creo. su día con el Sporting. B Es la B, primera vez que juega en segundo. Con el Marino, y, y, sí, con Aquí junto con Guerrero. A ver si va a ser la sorpresa de esta. Y ya ya apuntábamos temporada. en ese como día Nico. que Guerrero y Bustos eran dos futbolistas con que, con que acababan jugando en. Pues mira, en equipos los, los, importantes. Dos, los dos primeros. Sí. Los dos primeros, es suyo. Sí, pero que no se tapa ese futbolista leyéndose como se estaba leyendo el partido desde, el, desde la dirección deportiva o dirección técnica. Que no se haya leído el partido de, de otra forma. Pero yo creo que la lectura, la, lectura, la lectura del partido que tú pudieras tener, con la pájara que tenía, eh. los 20 primeros minutos. Sí, yo, el, yo estoy el, de acuerdo el, que, el que, 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 que hayamos tenido tres la partidos hora casi fue. en una semana, ¿no? Pero que. Vamos a ver. La hora, que ver, ver, creo que vamos se a ver. No creo que sea una excusa. Sin que, que sirva de excusa, porque esto no es excusa. Llegas uh -huh. llega, eh, a Madrid, me parece que fue el vuelo, eh, coges una guagua durante no sé cuántos y descansas kilómetros. en la guagua, sí. obviamente. Sí, sí, lo Eso, sé. Eso justo después. Vamos, no han pasado 24 horas de un partido con el derroche y el desgaste. Eso es el viernes. Hablamos. Eso es el. Hablamos el del viernes. El viernes por la mañana. Sí, que, cuando, ellos. que es cuando. cuando uh -huh. eh, rueda de prensa Pep Martí, enseguida vuelan sí. y tienen todo, tienen todo ese. Uh -huh. eh, es un desgaste. No es excusa, evidentemente. No, no, es excusa. no es excusa. Pero vamos a poner. Son profesionales. Vamos a poner todo sobre la mesa. El descansar lo hace sentado. Douglas, uh -huh. el jugador del Sporting de Hijo, sporting. se seleccionó los lúteos. De... No, pero porque iba, porque no iba bien sentado, o sea. Pero fija hey. si va sentado con una persona normal no se, no le pasa nada. Tú cuando fuiste a Gran Canaria, que iba? Bueno, no iba sentado, iba sentado en el barco. Ya, pero no, no vayas a comprar a Douglas conmigo, o sea, <laughs> iba du, con o sea <laughs> en yo soy se un leccionó. tío, yo no voy no a comprar a Douglas conmigo, que Douglas no sabe ni, ni hacerse una cafetera café. <laughs> Yo lo que tengo yo, claro es no, que tú tienes más calidad que Dulla. por supuesto. Carlos, yo lo que creo es que hay, el futbolista hay que motivarlo, o sea, yo creo que hubo un, un, una pasividad en, en la motivación, yo creo que sí es, es culpa del, del cuerpo técnico el no eh, salir eh, o no, o no, o, o no eh, salir con esa cabeza al futbolista eh, antes del partido, con esa concentración que se debe de tener. Porque creo que, que en, en ocho minutos no nos pueden hacer un gol de, de la forma que nos lo hicieron. Hombre, el primero no. Y el, el primero es un golazo y el segundo fallo de la defensa, creo yo. Bueno, de también una una serie de hermanos serie de, de, de cámara, no sé yo quién. Pues, iba a cubrir. Tú tienes que motivar a tus futbolistas antes del partido. Y en ocho minutos, yo creo que es, un, un, es una falta de concentración increíble. pues entonces, Es que en eh, un 80% eh, cua, cua, de los partidos que en ocho. Y en 10 minutos te meten dos goles o tres cuatro. goles, es una falta de concentración, un calentamiento mal hecho, un, una falta de, de, de motivar al equipo en la caseta de, de, de salir altamente concentrados para que en esos primeros minutos no pierdas el partido. Porque si en 15 minutos o 20 minutos hemos perdi estamos perdiendo 3 a 0, es que hay una falta de concentración terrible en el equipo, en el, en el equipo completo, no, no, no del, de la defensa del medio campo o de, o de la delantera, ¿no? Eh, el equipo juega completo y ahí a mí me parece sí. que hay una falta de concentración a mí me, me dolió un montón que el equipo en 15 minutos fuera perdiendo 12. Pues sí. es ¿Qué me dolió, me que dolió. En 15, al minuto 18 estabas una. cambiando estabas cambiando de canal terrible y es que... encima con la hora que era a las 3 de la tarde sí, bueno, sí, lo de sí. cambiar de canal y frío, decía, ¿no? Dios, me dejó dormir o sea, tú <laughs> sí. eres de las pocas personas que vive en la isla que sí. tiene tantas plataformas en casa luego la, la, la <risa> posición la <laughs> posición de Marc Rosas no, no la entiendo todavía en el sistema táctico ¿no entiendes la posición de Rosas? no, no no me no aparte que no me gusta Croza el otro día que... caminó el otro día caminó Uf, horrible, yo lo vi caminar o sea, caminó para mi gusto caminó sin embargo los jueves no crees que esa misión Alberto sería sí, no me mejor ese ese pivote defensivo Uf, que te, tiene ahí te, te una cosa a mi Croza me gusta fantástico eh. pero a mí me parece que Croza tiene dos puntitos por encima del resto de la categoría de segunda división ¿eh? sí Vale, en cuanto a calidad. pero en ese partido... Yo cuando veo a un tipo que sin mirar... Ese partido no sin mirar... Suyos, pero el jueves Ya sabe dónde marion. va el balón. Esa escuela Barça... A mí el único que... Partido... por muy mal jugador que sea... Fíjate, se le ve tranquilo tiene la el situación. Tiene tienes ese gen Barça... Mí... Que sí, evidentemente pero todavía no, me... no estás en el Barça porque no tienes el punto ese de calidad. No, no. Tal, pero tienes esa inercia. no Ay, Cuando tú ves al futbolista que le viene el balón y enseguida se al otro lado. ¡Pam! Y le sí. cae al pie. Se, aquí hay algo. se posiciona y la quizá. posición que tiene el, la posición que tiene el chico le permite a Hector, y lo sabes tú mejor que yo a Hitor y a lo jugar a otra cosa a mí me dio no, mundial la selección a jugar un torneo a las sigo, sigo sin ver sigo sin ver <laughs> a esos <risa> mediocampistas <risa> ahora ahora ese tribote sigo sin verlo llegar no tiene llegada no hay llegada no Pero hay ¿tú una y, de llegada tú crees que Hitor y Víctor son de perfil tú no crees que ahí está llegada? el error el error de la definición que se llega con poca gente Yo no arriba. El... Seguimos otra vez. Depende. Hombre, Martín La segunda jugada es inexistente. Ma Martín comenta a la sala de prensa. No sé. entra remata, pero no hay segunda jugada. No hay nunca segunda jugada. No, porque, la, porque no llegamos con cinco futbolistas, a, digamos con dos. A la conclusión del partido, Martín comentaba la sala de prensa que, que se autoculpaba por el por la derrota de su equipo, por, por no saber gestionar los cambios de cara a la segunda mitad, ¿no? no. Y, lo comentó el... Sí, porque el cambio de Amat Amat con el 3-2 lo, lo miramos lo ahora bien. al final Estamos jugando con ventaja porque sabemos el resultado final Pero, ¿y si Amat hubiera estado En el campo en esos minutos finales? ¿no? Quizás, a lo mejor se hubiera empatado O se hubiera ganado, quién sabe Es un tío que desborda Que tiene, tiene otro, otro ritmo diferente Tiene otro, otra preparación diferente al resto y Llega ¿eh? a todo Es un futbolista diferente, hay que, hay que decirlo Y tiene que jugar Porque tiene que jugar y, y yo no sé qué hubiera pasado. Es el único cambio que no entiendo. No lo entiendo. Él lo comentó, él lo comentó. No estaba claro entiendo. por la amarilla, uh -huh. porque tenía amarilla. Y luego el otro fue. ¿Quién salía Alex? Jounini por. Juanito, Juanito. Juanito, <risa> Juanito. Juanito. <laughs> Juanito. Ah, lo de Jaime está, está vetado. El, el, el nombre de Jaime. Tal, o sea. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jaime? No. Jaime? ¿Arón? Jaime. ¿Qué ya, opinan ya. ustedes de Arón? Me gusta, a mí me gusta. Es un jugador. Sí, no, no... Más que Cristo González. O... No, es otra cosa. No, no, es Otro otra futbolista cosa. diferente. no Porque Arón te coge, a el, balón, Arón te no coge el, el balón en el medio campo y tiene criterio para subirlo. Sí. Cristo sí. no tiene criterio, bajo bueno, mi punto de vista, ¿eh? para recibir llevar, tan abajo. Llevar el peso del partido. Llevarlo, porque Cristo es un enganche y conoce a delantero. Es otra, es otra Hombre, historia. Se, siempre se, está se, diferente. Se, eh, se hablaba de que, de que realmente el excelente de esa casa, Familia Ñigue, era Arón, no, no era Saúl. No, no, es cierto sí, sí, eso, sí, sí, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí. El bueno era bueno no bueno, no. la casa. Yo no lo sabía. El poli bueno era... ¿Qué pasaría era? con una titularidad larga de, de Cristo González? Que no todavía no lo... Hombre, ¿Qué pasaría? Pregunta. Ahora no está jugando, en teoría. Es no, por... no está jugando porque... Bueno, todos sabemos por qué, ¿no? ¿Y, y ¿tú, no te... crees que, tú crees que tiene razón o no tiene razón el club? Yo creo que no tiene razón. ¿Tú crees que no tiene razón? No, yo miro siempre por el futbolista sí, pero, y por no, no, el fútbol. No, no. Tienes, pero o sea, tú, yo miro por el fútbol. Pero tú, tú, tú el fútbol. eres esto. No, La tema político. No, 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 es me político interesa. no es político. No es yo político. Yo soy entrenador. Tú eres gestor y, y, y si tengo que alinear a Cristo González lo alineo. Me diga lo que me diga. Por eso será que no <laughs> entreno poco porque no Hombre, no me dejo manejar. No soy con una Mar marioneta. También, pero ¿no? es como una repetición del caso Mar. Sí. Eh, viéndolo ahora con Cristo y mi. Ah, no, yo mismo tengo un patrimonio. También creo. Yo Tengo un patrimonio. Yo tengo un patrimonio. Si ese patrimonio no quiere seguir siendo patrimonio, ¿yo para qué te fogueo? Cuando puedo foguear a otro patrimonio, porque al final eh, el si fútbol hace tiempo... ¿Y si ese fogueo te da puntos? ¿O te da, sí, bueno, da partidos? Claro. El fútbol hace tiempo que es un negocio. Hace o sea, que mucho ponemos, tiempo que le ponemos el pie encima al canterano. No es poner el pie encima, no, no, no. No, no es poner el pie encima. No sé. Si tú vas a quedarte aquí... El proyecto es todo tú. Bajo mi punto de vista, ¿eh? yo no sé si el club puede pensar igual, si no puede pensar igual. Creo que estamos hablando de a largo plazo, Carlos. Y a medio. A wow. medio. A medio Nano, a largo plazo. No, Nano, Nano hizo una temporada buena. Una. Hmm. Una. Porque sí. el año anterior. Una buena una y media. no, muy buena. Muy bueno, buena. el año anterior también no, no lo había el hecho bien. mal. ¿eh? El, el, el año anterior, año cada no vez que cada vez, cada vez sí. que sí. entraba Carlos, cada vez que entraba estuvo en el hospitalet. No, no, no. no. O sea, la última, el último tramo de competición del curso pasado. Él llega al hospital eh, y, 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 y luego hace una temporada con el Tenerife y volvió en a ser. En el temporada en Vol... blanco. Uh -huh. Está en Tenerife, hace una buena temporada, ¿Claro? vende. Uh -huh. Pero es que estamos sacando. El, el Tenerife está vendiendo productos por una buena temporada, o muy buena temporada. Ayose, una buena temporada, fuera. Nano, una buena temporada, fuera. Jaime Moyano. <laughs> Por Javier ya, ya no recibimos dinero. Sí, pero eso, mire, eso, eso lo cuentas en Bayonet. Nos da crédito, estamos sacando, <laughs> estamos sacando <risa> canteranos <risa> de calidad. <laughs> hay, estamos sacando... hay, eh, Paga lo que debe aquí. Hay un cortoplacismo <laughs> corto corto a la hora de sacar rendimiento económico a los futbolistas. Que evidentemente, eh, oye, yo veo el caso de. Pero de yo Tirico, digo yo digo, y a esos futbolistas que has nombrado tú, Carlos, no se le ha sacado rendimiento, si se le ha sacado. Más que óptimo. ¡Qué óptimo! Venta, que, que, que Florino, Florina Antonio o, o eh, Sergio, eh, este chico de que, que, Leche? Del el delantero, el Pichichi, eh, que quedó Pichichi la temporada pasada. El hermano de. Sí, este. Bueno, de, que está. Ángel, que, Ángel. No, 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 Hablamos Sergio, ay, se me fue, se me fue el trasento al Son traspasos, han sido los tres traspasos uh -huh. eh, más caros de toda la categoría. Florina Andoni, que se fue uh -huh. a, al, al Deportivo de la Coruña, aunque. No está viendo tampoco muchos minutos. Sí. Y, y el denaro, que fueron 3,2 millones de euros más una plusvalía, que en caso de que se debo, fantástico. ¿Y yo, qué problema hay para que continúe la titularidad diría, de Cristo sé, González? No, es que porque no, porque no, 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 no quiere no, firmar un contrato profesional si te puede ir gratis en diciembre, Samuel. Gratis <laughs> o por 100 mil euros. Pero bueno, ¿y cómo no eres capaz de atar antes de? Es que eso, que eso fue lo cosa? que pasó con Nano también. ¿Por qué porque no atas Nano... antes de? Porque tú, sabes, tú ya sabes que tienes ahí una perla. Es que, no, vamos a ver, no somos, no somos tontos, ¿no? O, o, o hay que tener un cierto ojo. Aquí hay mucha historia de trasfondo y muchas cosas que no se pueden contar. Bueno, yo, 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 sé, algo. yo sé, cosas, sé algo. Hay muchas cosas que tampoco se pueden estar contando. Ya, pues yo no sé yo nada, sé yo qué sé. Yo igual que <risa> tú sé <laughs> algo. Yo tengo <laughs> a Cristo en el FIFA y, y te va y bien. Y te funciona nada genial. De lujo, hombre... Por supuesto, yo quité ya los ifran Maxi Pérez, los quité todos para casa, carajo. Bueno, pues tú tienes que renovar el FIFA. No, no, porque los tenía. Sale ahora el nuevo, ¿no? Sí, el, el 29. Oye, los tenía ahí el jueves. Bueno. <laughs> Está como buen payo, no tampoco. Eh, Getafe, próximo rival. Eh, un equipo. Acaban de llegar a Snyder. Sí, sí eso. Sí. Ayer, creo que de fue de ayer perder. noche, ¿no? Viene ¿no? de Melilla. Hoy, hoy. El GTAF bueno, bueno, viene de Melilla. ¿Cómo se Con no. el Girona. 0-2, ¿no? 0-2, pero viene de, cero, pero cero, de Todo lo que ha jugado. Mira, ¿no? ¿no? tiene tres empates, y una victoria. Cuatro goles a favor, ocho en contra. O sea, tampoco está tan mal. Está comenzando la liga. Tiene tres empates, creo que una victoria. ¿Tú sabes que ¿Tú sabes que eso es equipo? Sí como pierdas dos partidos en cinco jornadas de no, acuerdo y es el Getafe que es el Geta que ha estado en primera etcétera etcétera y tenga una cierta presión ahí el técnico porque tienes que tener resultados a, a, a primera paso, vista vamos. ya ya tienes que tener resultados y encima pero, resultados con goleadas no. abultadas porque como tú como sí ¿no? sí sí, como, como en sí ese ocho tiempo, goles en contra creo en dos. Ese tiempo no, cuatro a favor no, no no mirando. seas capaz de puntuar y puntuar bien hombre no. y en el Heliodoro que tampoco es un campo no, relativamente sencillo pues yo, 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 yo veo que el domingo el domingo la hora que es el partido puede que mucho mucha gente sí. porque no es una hora buena, de fútbol es una hora buena. Es una de fútbol sin embargo de hecho, yo voy a las 5 a las 5 a las 5 la la la, la hora canaria mm. sin embargo el jueves sin embargo el jueves eh, es una hora mala porque mucha gente sale a trabajar el jueves por favor bueno, 8.000, 000... ¿Sí? tú realmente casi? quieres que hayan 8.000 personas en el estadio yo Carlos? creo que Tornoloco cuenta los bolsos la crees, cabeza o sea, el, paragu el paraguas los móviles <laughs> ojalá ojalá 8, ojalá pero es que lo que, no, lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer es que el mismo jueves el mismo jueves del Tenerife Mallorca hay un partido de Primera Regional no se puede Hidalgo Sausal no se puede vecinos prácticamente ahí colegas que, que van, que, que, que van eh, todos los aficionados los barrios en peso. No se puede. O sea, si, sí, si, entre, nosotros compadre, mismos, que... si entre nosotros mismos contrarrestamos las situaciones de sí. acudir y de sumar, normal, normal. Sí, evidentemente, sí, sí, sí. que cuando llegue el día de, el día de, el día de partido, pues no, no acude yo, a nadie. La temporada de, pasada. El fútbol, el fútbol regional la, no debería de coincidir. Con el fútbol la, nacional No, no sé que, malo, no porque... qué partido Fue la temporada pasada De la Unión Deportiva Tú te quejaste Tú te quejaste De un montón de eso En la temporada pasada Pero es que el jueves Y las palmas El, 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 palma, el, el, la el palma, jueves No, no hay Gran día Canarias, no, 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 En Gran no, Canaria no, no, no hay Bloquean idea. el fútbol regional no, no, por no, no hay, no hay Y el Gran Canaria Que cuando acabó Las palmas Hubo un partido De temporada pasada Que fue vital para ellos Que no pusieron fútbol Y cuando acabó Las palmas Jugó el baloncesto Juega y, el baloncesto este fin de semana a las cinco y media además. Sí pero es que el, el, contra un, el un, No tengo nada con el Hidalgo y el Sausal, no, ni mucho menos. Saludos para para pa, pa los amigos para Mané, para del, pa, del Hidalgo, para el amigo eh, Pedro del, del Sausal y demás. Pero Navidades no en la en, 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 el, en, el, en, el, en el calendario futbolístico, Samuel que es un hombre de fútbol regional. Sí sí sí. O sea sí, no hay es festivo. El Viene el día de los difuntos, eh, el día que a nosotros nos gusta celebrar mucho. No de el día de, el hecho, de hecho he estado claro. en fútbol regional. Jugar el Tenerife y nosotros perdernos o querer ir a, ir a ver el, ir a verlo y dejar, ir verlo y dejar de, de ir a ver al Tenerife porque teníamos partido partido en fútbol regional eso, eso no, no es de eso ahora, le pasó eh. eso le eso pasó, no pasó es a Guadalupe que quería ver la final entre España y Estados Unidos de baloncesto adaptado. ¿Eh? Todavía está por aquí, quedando, se quedó. ¿eh? Y tuvo que ver una competición. O sea, de nada. De, de... Guadalupe tenía que haberme hecho caso a mí, haberme llamado. Que soy, yo tengo un máster en ese tipo de situaciones por, para dar clase y demás, de apagar móvil, de cómo escaquearse de los, de los lugares y tal. Y hubiese ido al, A Brasil directamente. A Brasil. Sí, yo sé, oye, yo te puedo sacar de una situación tensa con tu mujer. Eh, eh, y te puedo, o sea, te puedes meter que estás en una cena sino sin. Para con servicios integrales tanto te, <laughs> tanto te resuelve una crisis como te la. <laughs> te la lío. Te la lío <laughs> Te la lío <lia, risa> Te la lío tal. <laughs> te la lío, dale. La lia, eh, Samuel, eh, sí. ¿cómo podemos jugarle al Getafe para, para conseguir, ahora que hemos visto que también sí Creo que ahora tenemos que ir, tener el peso del partido. El Getafe es un equipo pelotero, en el que Getafe es un equipo que nos va a dejar jugar. pero ahora, que se va ahora a crear cómo, ¿Cómo preparas el partido ante el Getafe? Bueno, pues. Porque pues, pues, viene eh, sin entrenador, a, en teoría. No sé si en las últimas horas han nombrado a alguien, pero sí, bueno, tiene una semana por medio para, para, vendrá, para hacernos, ¿verdad? Vendrá la gente del filial y gente que conoce perfectamente al equipo. Me imagino que sí, yo creo que van a tener, como dice Badai, con unos días para, para decirse. Creo que hay varios nombres, creo que estaba Marcelino, creo que estaba. Cumple, Marcelino. ¿Eh? Marcelino está con la historia de que sabes que no puede entrenar al Valencia. No puede, ¿no? Eh. Pero Marcelino no va a bajar su caché. A, Creo que también se había sonado él y había sonado segunda, otros como. Son... Bueno. Por sonar, pues el, el, el sonido lo aguanta o, o estoy todo. Estoy confundido pero... con el Valencia, creo que estoy No, el, el, Valencia. el Valencia quiere fichar a Marcelino, pero Marcelino no podía, no, no podía entrenar al Valencia mm -hmm. porque ya se había ah, bueno. entregado su ficha en el mes de julio. Sí. Había, el Villarreal había entregado su eso. ficha y le había pagado la liquidación correspondiente. Liquidación. Y y no puede Marcelino entrenar, tiene, Marcelino es carne cañón para Premier League. Sí. Eso, vamos. Sí, pues sí, mí, creo que es más por Honestamente, un entrenador que no me gusta. ¿eh? Nunca me ha gustado. ¿Tú sabes? No, yo digo que eso. que te cuente? ¿Crees que te cuente? Tú quieres que te cuente a un entrenador que caché, quieres que te cuente no pues la anécdota, a, a a cuente una anécdota no me... de Marcelino, graciosa. No me parece ¿Qué? Estaba él en una ciudad entrenando. Sí. Y yo tenía un amigo que pues, tengo un amigo que que en su momento jugaba para él. Ajá. En Huelva. <laughs> y llegamos, a, llegamos una noche de cenar, fuimos a, en pareja, fuimos a visitarlos. Bueno, no, no es un amigo, es familia, ¿no? Sí. Y fuimos después de cenar, ¿no? llegamos a las 10 de la noche, hora de ahí. Y. Bueno, subimos por ahí, uno pensando que era por el respeto a, a, a los vecinos, ¿no? Calladito, calladito. Y dice. Ah, te y se so, oye un ruidito pss. Nada, pues entramos a la puerta y dice: oíste, oíste es que ahí vive Marcelino sí <laughs> o digo el dice sí 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 y si está pendiente hay qué, qué entra porque todo, toda la plantilla claro. eh, era un edificio del presidente sí. un este es edificio no 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 no, no <laughs> era un edificio era, era una comunidad una de que era del, de, del presidente o de sí, alguien del, del club y vivían club, todos, todos los ahí. futbolistas vivían prácticamente bastante controlado. Prácticamente todos los futbolistas, ¿no? Porque luego en aquel caso estaba ya como dijiste todo el equipo, sinama Pongol y algunos no, más pues, que vivían. Yo, yo no hubiese ahí, eh. Yo no hubiese fichado en ese equipo, ¿eh? Ahí mi, te tienen controlado todo. equipo lo tenía totalmente pues, controlado, pero no solo a él, sino que tenía controlado a, a, todo, a, a, todo lo, a todos los futbolistas. Sabía que ahora entraba, que ahora salía. Carlos, un es por el, un, eh, Carlos, es una obsesión por el fútbol Sí, 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 sí. Era una ¿Y, obsesión y por el fútbol y, y por por tener controlado todo. Eh, todo, al mínimo. El, detalle. Buen, entrenador, el buen entrenador hace eh, que los pequeños detalles hagan un equipo más grande. ¿no? Entonces, es, esos pequeñitos detalles que mira un entrenador, que nadie se suele fijar mucho en ellos, eh, hace al equipo más grande. ¿eh? Eh, son detallitos chiquititos. Aquel año, que, aquel año no solo escaparon, en sino caso, que, que casi se meten en, el, casi se meten en Europa. Sí, sí, recién sí. ascendido. Eh. A mí me gusta si mucho. Un temporadón yo soy muy minucioso. Con, no alguien, que... con chicos de la tierra como Mario Álvarez, tenían mm. aquel, en aquel equipo Santi Casola. Sí, eh, muy eh, buena temporada. Beto de central. Yo tengo yo tengo un Carlos Martins, que es un eh, técnico en la con, media punta. Con, 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 con bastante personalidad y bastante criterio. Jesús Vázquez no entendido. Sí. también estaba... Sí. Jesús hemos Vázquez. hecho varios clínicos con Guardiola, ha estado por ahí Caparrós, ha estado por ahí... <risa> y, <risa> y hemos visto de qué forma trabajan, pero también me han dicho que no, no he tenido la oportunidad... ¿Te acuerdas de acuerdan cuando te... Jesús Vázquez jugaba en el Tenerife que los partidos televisados el tío no hacía nada? Y cuando no lo son unos partidazos de locos. O sea. ¿Quién? Jesús Vázquez. Jesús Vázquez. Sí, sacó el Nacional conmigo, precisamente. El... Jesús Vázquez ese año jugaba en el Tenerife. sí. Y se sacó, se sacó el con contigo. nosotros. Con era un medio centro sí. regular, jodido. ¿eh? Uh -huh. sí, Muy sí, buen sí. medio centro. Hizo bastante carrera. Incluso lo usábamos puede... para la zona táctica con Manolito. Lo usábamos a él por todo, porque sabíamos que era zurdo y tal. <laughs> pues lo usamos A mí a él nos usaban mucho. Éramos zurdos y para hacer cosas específicas, pues. Le, marca, le, sí. le marca un gol al, al Algeciras sí. con. Sí. Almirón era, Almirón. Almirón, Almirón era el Almirón, central. Almirón. Almirón el, el, Entralo, el, lateral el, sí. Él ha sido un centro de, de, desde la zona de la esquina, que pe, desde el córner que, que, que pega San Sebastián con, con grada gol y Almerón re, remató de. Hay memoria la tuya. De, de, de. Carlos, antes hablabas sí, si no, y si no terminamos de, de, con el cómo le jugaríamos al Getafe. ¿Cómo le jugaríamos al Getafe? Pues precisamente. ¿Cómo, cómo plantearías tú, un entrenador de fútbol nacional, cómo plantearías tú esta semana? ante no sé quién va a entrenar un, no sé lo que sé los jugadores que tiene porque evidentemente bueno, intentaría casi que el uno el, el once titular del de, de getafe um, si has visto un poquito de fútbol prácticamente que te lo puedes saber relativamente de, de sí de, de memoria ¿no? bueno lo he hecho de hecho la semana de entrenamiento tenemos que tratar de recuperar a los, a los futbolistas que más cansados están físicamente tratar de recuperarlo del viaje estar, y demás. exacto llegaban a esta misma fresco, llegaban... Que Llegaban, esta noche, más... Llegaban esta misma noche a Tenerife de, eh, sí. de Bilbao. Que lleguen al domingo precisamente lo más fresco posible, el S11 que tú ya estás esperando o que tú ya mentalmente, el, el entrenador profesional, lo tiene en mente ya, de un partido para otro tiene en mente ya lo que tiene que hacer en el próximo partido. Estoy seguro que Martí así lo hará también. ¿Tú repetirías 11? ¿Me vas repitiendo 11? Eh, sí, a mí, a mí, eh, realmente eh, eh, todavía no me... No, no es mal el, futbolista, no estoy diciendo que sea mal esquema. futbolista, sí. Sí, sí lo quitaba de eh, Alberto lo dijo, hombre, no, no en el, no en casa, porque en casa, yo en casa jugaría con un enganche, no jugaría con ese tribote. Estamos, ¿te, ¿te acuerdas que, es? que, que hace en programas ayer, pasados? Nos cargamos el tribote aquí y ellos terminaron cargando eso también. Por ejemplo, jugaron 4-4-2 a él le van a cargar también. No, nos cargamos el tribote aquí en sí, la sí, tele. Sí, sí, yo cambio. lo recuerdo con Carlos aquí y el tribote y el tribote y el tribote. Hasta que no sé quién se lesionó para quitar el tribote, se lesionó alguien. Y se dio cuenta que el equipo funcionaba mejor. Se suena, ¿eh? ¿Para qué tanto centrocampismo? ¿Para qué tanto acumular jugadores en el medio campo? ¿Por qué no tener un, un tío suelto ahí, como puede ser Aarón o Cristo González, que enganche bien con, 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 con el Choco y tener más llegada y más presencia ¿Y quién, en Clari? ¿Y a quién quitarías? Sobre todo ¿a en ¿A quién casa. quitarías? ¿A Crosas a, Croza, a Croza, Vitolo? Crosas Estamos con lo mismo. Es que Vitolo ya llevamos cuatro temporadas, o cinco, con Vitolo y, y, y Aitor y San. Nos tienen más que conocidos, ¿eh? Son dos medios centros de corte defensivo y... Poco aportan en ataque. Vitolo. Hay que decirlo claro. Son dos futbolistas que defienden muy bien y, ¿Y que a, la... ¿Qué te parece? ¿A ustedes sí. qué les parecen las críticas que, funciona, las críticas que, que ha recibido eh, Vitolo en las últimas semanas? Suso también ha, ha sido eh, foco claro, de Carlos, de... sí. Obviamente no están al 100%, pero están pensando la liga, están pensando. Sí. Es que no están yo es al que 100%. Oigo, oigo y leo a algunos a hablar de jubilación. Tienes que jubilarte tú, Carlos, por favor. Este yo, digo, yo, yo digo a veces que porque juegan en línea, en ataque. Juegan en línea en ataque, los veo muchas veces en línea, ¿por qué no juegan eh, desdibujado? ¿Por qué no se desdibuja un poquito el esquema en ataque? Yo no digo que seamos el Barcelona, el Barcelona pierde las posiciones en ataque total. Entonces vemos una pérdida de posiciones, eh, en ataque se desdibuja total el, el esquema del, del Barça. No estoy diciendo que seamos el Barça, pero sí estoy diciendo que en ataque tenemos que desdibujarnos un poquitito, ser un poquito más, eh, no tan tácticos. Sino ser un poquito más. ¿Qué te alegre? parece, Jouni? ¿me, eh, me gusta Yowini, ser. Eh. me Juanito, gusta ser <laughs> es ser delantero. Juanito, ¿eh? Jouni. la gente Saniciro, el escenario, Juanito. Tunecino, ¿no? Tunecino. Sí, sí, ¿sí? señor, primer ¿me el primer jugador tunecino en la, Liga, en la Liga Española. Me parece un buen futbolista para jugar un fútbol eh, eh, directo, eh, para trabajar segunda jugada. Ese tipo de futbolista lo tienes que tener. Lo tienes que tener. Y la altura. Quizá la altura que tiene. Y que va a todas. Eh. Va a todas, es potente, es fuerte. Puede ser una buena combinación como lo está haciendo y lo está haciendo bien, Martí, a veces de jugar con dos 9, ¿no? <laughs> Poniéndome agua el Lo lleno. está haciendo lo está haciendo bastante bien a veces bueno, jugar con mira, dos 9. Mira que el Que tengas que, que, un que arriesgar un poquito más y poner a Arón por detrás. <ríe> <ríe> esto en una, una tele normal, yo aquí hablando, esto en un programa. no me están haciendo ni caso. Esto en un programa pitimini cortaría. ¡Oh! Cortad la imagen, por favor, cortad la imagen, que sale el niño gordo tal sale gordo cortad la imagen oh, oh, corten vuelvan a grabar publicidad metan publicidad por medio y aquí nosotros, salió ¿sabes? Badaico salió, ha salido echándose un buche no pero digo que digo que, 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 que a veces está claro tener, que es agua ¿no? tener una, una combinación de sus futbolistas que a mí me gustaría ver realmente a Arón me gustaría ver a Cristo González no sé cómo, me la ingenio a Suso que... a Camile, que me encanta, que sí, incluso. Lo hace muy bien. Me encanta, Camille. Y me gustaría ver a todos esos futbolistas jugando, todos, pero. O sea, que juegan 11. No los he visto. O sea, que juegan 11. Sí, pero, pero bueno. Yo quiero, yo quiero ir a, a por un partido en los primeros 25 minutos. Y quiero ver a Junini en el campo, quiero ver a, a, a al Choco. Quiero ver a Arón, quiero ver a Cristo González. Eh, eh, como, como los vaya, quiero ver. Dos, quiero ir a por el partido. 4 dos, cuatro. El sistema que que, claro que, lo mismo, todos es que son buenos futbolistas, ¿por qué no combinarlo? ¿Por qué no arriesgar y ver qué pasa en 25 minutos e ir a por el partido? Meter ahí al contrario en su área, encerrarlo y jugármela sí, fuera o por dentro con Samuel y ver qué pasa. Samuel, ya lo hemos visto ahí, en ese tipo de jugadas. ¿Marca o te marca? Vale. ¿Marca? O te marca, no pero hay. Más. Bueno, y en los 25 minutos, bueno. tener ese, ese tipo de fútbol que Mira, te puedes ir a un 0-2. Carlos, porque me vas no la marca. Ahora. me vas sí, a en a la razón todo. ahora. Vamos a vas dar razón la razón. Mira. Gameiro y. Y, y el francés. Vaya tranqui fichamos al Gameiro ese. Ah, gameiro, ah, de no, de Dios, no, más, 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 es buen futbolista, te eh, claro. cuidado. Gameiro, ¿dónde defienden? Dime dónde defiende Gameiro y dónde defienden. Greyman, ¿dónde defienden? ¿Dónde están defendiendo esos futbolistas? Defienden en la media. Dejan como. Seis cuartos Date. de campo por delante y se meten entre la línea defensiva. Cuenta que ¿Defienden que... ahí? ¿Por qué no puedo defender yo con futbolistas buenos, con futbolistas de clase? Creo que ya le hago un deporte para ganar. O defiendes, o defiendes, o te vas. O te vas a lo Sainz. Que... Hombre, lo de Jorge es una pena. Jorge sale del equipo. Jorge sale del equipo cuando mejor no lo estaba. No incluirías en tu 11. Sí. Mira, ayer ayer Jorge, ayer aún, Jorge, Jorge, sí, comete, Jorge comete un par de errores. Atribuido. Jorge comete un par de errores y sí. sale del 11. Germán comete un par de errores. No, no, creo que fue una Jorge, perdón, Carlos, fue una decisión. una tarjeta. No, 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 fue un arresto que tenía Jorge y entró Jorge comete Germán. un par de errores. Jorge creo comete un par Germán de errores por y sale del 11. Sí. Germán comete un par de errores y quiero el mismo trato. Exacto. Porque me, yo aplaudí cuando Exacto. quitó a Jorge, porque dije Oye, vale, está vale, bien, vale, vale. Sí, está razón. bien, pero razón. le falta ver y estamos sí. a principio de temporada le falta ver y corregir mm. dos tres sí, cositas, sí, sí, razón entra Germán veteranía ha cometido sus errores y no come. ha salido bueno este, este fin de semana porque el partido contra el Mallorca estuvo eh, para mí estuvo fantástico sí sí estuvo bien. ahora has cometido los eh, dos errores dos, tres vamos errores que nos ha costado goles vamos a buscar también Ey, muy bien sí, sí, ahora sí. lo mismo Ahora tengo yo mi oportunidad, yo tengo que competir con ese futbolista. Ahora hay una oportunidad. si No es puede raro. Entrar, puede entrar Alberto también. Alberto, porque. ¿Tienes, no? ¿por tienes ahí, tienes no? eh, ahí. Variante. Eh, ya nos están poniendo la sintonía. Sí. La verdad que eh, nos ponemos de a hablar. No, <laughs> no, a mí sí me gustaría decir Cortito. con respecto a los pitos a del partido de... Del Mallorca hacia Vitolo y demás. No, eso, eso sí que no lo veo. No, 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 que, que aquí no, no, somos muy no, no extremistas, que, que no ni por Ni ganándole a al la Almería éramos tan buenos, ni por perder ayer somos tan malos. ¿no? ¿no? Y, no, no y a veces que se nos se le... va un poquito. somos de memoria cortita. cortista. Eh, a ver perdona que te, que te corte, no estoy de acuerdo en que se le pita a un futbolista de la Pero tierra. Pero ni, ¿eh? no, no, ni, ni, no, ni, ni a ni No estoy de acuerdo. Ninguno de aquí como. Chicos, ninguno a ninguno bueno pero sobre todo a los de la tierra que no es ni defender a Vitolo so, defender a Suso y defender a, a nadie no, sino no. es simplemente defender los colores que, que eh, eh, lo mismo pasa pues con, con Iñaki cuando juega Iñaki Camil que, que Camil está para todo lo contrario ahora mismo Exacto. porque está en un momento eh, que como aguante así toda la temporada mm. está fantástico eh, un hombre futbolista... No, sube, muy baja, completo baja, ¿eh? sube, so, y sube. So son dos futbolistas Menos pero mal, que banda hemos, acertado. No, hemos acertado. Hemos acertado, hemos traído a dos futbolistas que, esa banda izquierda, que marcan la diferencia. Esa banda izquierda no. falta por ver muchos equipos, pero yo creo que está entre las mejores. Yo creo que sí. ¿eh? Sí. Yo creo que este año. Por lo menos en velocidad. Pinta bien, ¿eh? sí, 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 vamos, es que Rápide, cuando uno, cuando uno está ganando. Cobertura cansado, entre los dos, sí. eh. El otro día partió asociación de partido Partido contra el Mallorca o al anterior eh, contra el, el. Pero es que el Lugo estaba Martín Rueda de Prensa y estaba medio corriendo todavía. Exactamente. Exactamente. <laughs> el, el pie se fue de Lugo. ¿sabes cuál era? El Lugo a Compostela aeropuerto. <laughs> el no el comentario, lo a mí, a mí, el, ahí, comentario ahí, el otro día en la grada a ver, tranquilo, hombre. El comentario el otro día en la era vaya con el negrito. Otra sí. vez el negrito, están todos el negrito. Mira, mira de qué equipo viene. El el ¿De qué equipo viene? Viene el Atlético de Madrid con un preparador físico eh, que sabe lo que hace. Viquito Alfonso. Que sabe lo que hace, el preparador físico del Atlético de Madrid. Bueno, el entrenador me decía me refería a No, no, no. El preparador físico del Atlético de Madrid, que creo que también es de nacionalidad argentina, no recuerdo ahora el nombre. El Profe Ortega. El Profe prof. Exacto, viene, viene que le bien preparado y creo que los filiales también están trabajando lo mismo que él trabaja o sea que, sí, que digamos que, que físicamente viene Pero eh, terminamos gráfica? terminamos Teníamos. porque ya no, no nos, queda Alfonso, poco, ya nos, nos queda poco nos queda poco oye vaya partido eh, este fin de semana que tenían que haber perdido los dos la Unión Deportiva de Las Palmas y el Real Madrid, ¿eh? No pudieron perder los dos. Tristemente no, 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 empataron. Empataron a dos. Pudieron haber empatado a diez. Oye, yo, Pero yo, fíjate, ahora... Yo no estoy con, con Carlos. No, eh, no, yo no. Pero sí, fíjate, yo, fíjate que lo que voy a de decir. Que gane que la, partida, la eh. Unión Deportiva. Fíjate, eh, pero... fíjate lo que voy a decir. Me fastidió muchísimo. Me fastidió muchísimo como, como canario, mm. como, no el resultado porque si lo hubiesen metido bien, pero sí que me fastidió muchísimo que en vez de, de ensalzar un que poco. No, nos están oyendo las palmas. De, no, en vez de ensalzar. <laughs> no, nosotros también vamos... Esta televisión también va a decir que se ve en toda Canarias. Sí. Que se ve igual que... Vamos a... Eh, me, fastidió, me fastidió mucho, por ejemplo, que, que, se ensalz, que no se ensalzara, que, no se, que nadie supiera con quién jugaba el Real Madrid, sino que Cristiano Ronaldo se enfadó porque lo cambiaron es tremendo, es tremendo. No nadie es prensa, sabe, eh. nadie sabe contra quién jugó el Real Madrid, cómo, cómo quedó el Real Madrid, terrible, simplemente sí. la noticia a nivel La noticia a nivel mundial es que mundial, el Ronaldo se pero eso siempre ha sido así. Es ¿no? que Cristiano Ronaldo, vamos, al día siguiente, cambia, al día ¿no? si, eh, tú pones ¿No te o te por la noche, lo de pone pone El día de El y salía el corte de pelo de Sergio Ramos en portada, pues más de lo mismo. Lo mismo. Sí, lo sí. mismo. Estaba viendo la, eh, los resúmenes por la noche y, y esta es la imagen del día o de la jornada y te veías al tipo enfadado y se ¿cómo era el de la visor pero pero vamos te a ver. digo realmente me, vacilón, parece, me parece una falta de respeto el basilón de Araujo el, el basilón de Araujo en el segundo gol el basilón de Araujo quién sigue el líder? líder sí 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 bueno líder momentáneo claro, está claro ahí un punto el, que el, y el Atlético ya. está a dos eh el Atlético está a dos o sea no hay nada más un partido por medio para ponerte líder. Pero es que el Atlético al, al Deportivo tuvieron que expulsar estuvieron que pulsarle uno en el borde del descanso para que, para que el Atlético de Madrid ganara. Fíjate que el Madrid es el único equipo que Te juega con dos porteros. El, el único por equipo por que favor, juega por 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 por, con dos porteros. No hables de portero, con, por, no hables de portero. Con este no con, de portero. con Navas y con Sergio Ramos. Sí. Fíjate. Nira, <laughs> muchísimas no, sí <laughs> Nira, muchísimas gracias. tenían que a mí me devuelvo. Nira, muchísimas gracias. Don Samuel Tapia, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ahí un lunes más, un lunes en el cual pues eh, habrán visto eh, pasar a, a... No, es el filtro de la tele, que es distinto. Ese es el crema de Instagram. A ti, a ¿no? tí, desde que emitimos el 169, se te ve más delgado, aunque haya bueno, subido 20 kilos, tele, eh, en tal, y a mí se me ve hasta con más pelo. El lunes cuando llega acá se tenía como 20 solicitudes de amistades, o sea, más la que... Y el team de la tope. No, va 88 era. Va Señores, que nos vamos, esperamos haberles eh, agradado en este ratito, sigan con la programación. Va 88 canal... también es la factura de, de la letra del coche, por pues si quieren pagar algo. canal audio. 4, <laughs> sigan con la programación de Canal 4 Tenerife. Mañana a partir mañana martes que me corrija súper, a partir de las 9 me vuelves a tocar la mano, así te doy un guantazo. Adiós. No sigan la programación de lo Canal 4. Robo, que me corrija. Que me corrija el súper. Si me equivoco, mañana a partir de las 9 de la mañana, el grillo en directo en radio y televisión. ¿Es sí, así? Correcto. correcto. Pues sigan la programación porque es un formato... Super, ¿Dónde está la de... Es un formato distinto, no un formato allá, inusual, de la mano de Gonzalo Castañeda y todo el equipo técnico de Canal eh, 4 Tenerife, eh, que bueno, ofreceremos. Esa, esa cosita nueva en cuanto a las televisiones en, en Canarias, que es eh, poder emitir un programa de radio en directo, como es El Grillo, en formato televisión, para que no solo lo oigamos, sino que también estemos pendientes de, 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 todo lo que, de todo lo que hacen. Si se da un <laughs> guantazo, que se vea, que se vea. No, ¿sabes lo que pasa? Que el, el primer año cuando empezamos, en el 2013 fue. Y pico. 2013. Eh, Carlos cogía un bolígrafo y se ponía con la parte de arriba así. En el 2014 era con el resorte del bolígrafo. En el 2015 no sé ni lo que era y ya en el 2006 con el el bolígrafo completo, no, los nervios. No, pero, pero, y de del, categoría porque ya viene con un y no pero, pero fíjate. Pues este es de Santa Cruz. Empezó el con, un, con un... Del PP. Con este es el bolígrafo del PP. No. Del PP. Empezó con un paper mat y pues ya este viene con B. Tú, ¿tú que eres del, <laughs> del sur, ¿sabes cómo llamamos a la gente de Santa Cruz? A la, los del sur. Sí, sí, los la rusos, gente del PP. Rusos. Ahí viene la gente del PP esto. No, los Pan rusos. Pan y periódico. A mí me llamaban ruso. El ruso nos llamaba, pero bueno. No te puedes creer. Son señores. bromas que, que a mí me ir bien con la gente de Santa Cruz, que si no me dan leña en la calle... Eh, señores, señores, eh, gracias por haber estado ahí. Nos vemos señores, el próximo está ya, lunes. Me llamando, carajo. quieto, carajo! <laughs> Dios, corta ya. <laughs>